No te quedes con la duda. Sigue de cerca el romance en un capítulo más de Victoria. En breve. Bueno, sí, estaba dormida. ¿Tú no? Ay, perdón por despertarte, pero es que casi no dormí esperando una hora decente para llamarte. ¿Y no pudiste esperar a la hora decente hasta que llamaste? Es culpa tuya. Me haces demasiada falta. Todo sería mucho más fácil si pudiéramos dormir en la misma cama. ¿Y me llamó a esta hora solo para decirme cosas indecentes? ¿Y cómo te fue anoche en tu evento? Bien, canté 5 bingos. Y por lo menos 10 mujeres me pidieron el número de teléfono. Entonces fue una noche maravillosa. Incluyendo que me encontré con tu mamá y con tu hermana. ¿Ese era el evento al que mi mamá iba anoche? Ah, ya sabes, ella siempre tan amable conmigo, tan cariñosa. ¿Sabes qué? Se ganó un bingo. Estás bromeando. Te juro que no. ¿Y tú qué hiciste anoche? Invité a Gerardo y Elena a cenar. Como me dejaste plantada, no quería que la comida se echara a perder. Ay, perdóname. Es que si no hubiera sido porque necesito el dinero, yo te juro que ni un huracán me hubiera impedido ir a tu casa a cenar. No te preocupes, yo lo sé. ¿Y a qué hora saliste del bingo? Como a las 10. Y luego me fui a tomar algo con Valeria. ¿Con tu jefa? Ah, no sabía que ella también estaba animando el bingo. ¿Estás celosita, mi amor? Tú y tu interés en verme celosa. Ay, es que yo vivo celoso de cualquier hombre que se te acerque, incluyendo a Santiago. Pues yo no. Está en libertad de salir y de verse con quien quiera, señora Costa. Volvimos a señora Costa. Entonces me amas. ¿Estás seguro? Completamente. Si no, no habrías hecho el amor conmigo. Jerónimo. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Casi no le entiendo. ¡Ah, Victoria! ¡Eres tú! Me lo merezco. Me conoces muy bien. Una mujer como yo no tiene misterios. Jamás lo hubiera hecho sin amor. Yo sí. Por eso sé que nos amamos. Yo me habría prometido no decirte nada, pero yo tampoco soy un hombre de misterios. ¿Y qué pasa? Anoche también vi a Enrique. ¿También estaba en el evento? No, estaba en el bar al que fui después. Estaba con Tatiana, me imagino. No, Enrique estaba solo. Y no fue un encuentro muy agradable, que digamos. Yo dudo mucho que él lo recuerde. ¿Por qué? Estaba perdidamente borracho. No podía mantenerse de pie y casi no se le entendía lo que decía. Ay, no puede ser. En 30 años de conocerlo, nunca lo vi en ese estado. ¿Qué? ¿Te afecta? No es eso. Solo que me extraña, nada más. Quiero verte. Ay, dime cuándo, dónde y cómo, y ahí estoy. Yo decido el cuándo, el dónde y el cómo. Usted, señora Costa, solo tiene que esperar. Una cucharada de mi propio chocolate. Buenos días, doctor Mendoza. Buenos días, Patty. Buenos días.
Patty. Señor. ¿La doctora López no está? No, señor, y tampoco ha llamado. El doctor Vázquez lo llamó para confirmar la cita que tienen para comer a la 1:00. Y a las 3:00 tiene reunión de personal en la sala de juntas. A las 11:00... Cancela todas mis citas de hoy, por favor. ¿Todas, doctor? ¿Me escuchaste? Sí, señor. ¿Doctor Mendoza, se siente bien? Tengo dolor de cabeza, eso es todo. ¿Quiere que le traiga un analgésico? Ya tomé uno, eso es todo, Nancy, gracias. Sí, señor. ¿Está enfermo? Debe ser. Pues en 12 años que llevo trabajando aquí es la segunda vez que llega tarde a la oficina. Y la primera fue cuando el accidente del joven Santiago. ¿Le vio las gafas que traía? Sí, o se trasnocharía. Pues sea lo que sea, el doctor está muy raro. La doctora Tatiana no vino hoy. Para mí que no vuelve más. Pero tampoco estaba con el doctor Enrique porque le preguntó por ella. Eso debe ser que definitivamente el doctor va a volver con doña Victoria. Gerardo no quiso preocuparte anoche cuando recibió la llamada del mesero del bar. Pero fue justo por eso que tuvimos que irnos de improviso. ¿Gerardo te contó qué explicación dio Enrique para estar en ese estado? No, parece que solo hablaba incongruencias. Tuvo que acostarlo en la cama porque ni siquiera del auto pudo bajarse. Me preocupa. ¿Y por qué? Ya no es tu marido. Pero... Y esa es la ventaja de estar separada. El pobre infeliz puede estarse muriendo y tú en un crucero por el Caribe sin el menor remordimiento. En el bar trató de golpear a Jerónimo. ¿Y qué hacía Jerónimo en el bar con Enrique? Bueno, se encontraron por casualidad. Las casualidades no existen, Victoria, solo el destino. Y la vida no se cansa de recordarle a tu ex que en la tuya ya existe otro hombre mucho menor que él. Es la venganza perfecta. ¿Jerónimo estaba solo en el bar? Con Valeria. Bueno, es que después del bingo salieron a tomarse un trago. Eso es normal. Me dijo que se encontró contigo y con mi mamá en el evento, Fernanda. Sí. ¿Y también estaba en el evento con la jefecita? Sí. Los contrataron a los dos para animarlo. Ay, es lo normal. Digo, si trabajan juntos en el radio. Nada. En todo lo que has calificado de normal, lo es, Victoria. Esa mujer está detrás de Jerónimo. No, no tienes razones para pensarlo, Camila. Camila puede estar en lo cierto, Victoria. No sé qué tan buenos amigos sean Jerónimo y ella. Ay, pero anoche no hacía más que mirarlo y abrazarlo. Mi mamá dice que la vio darle un beso muy sugestivo en la mejilla. Te lo dije. Esa arpía es de cuidado. Hablo de Valeria, no de Memé. ¿Tú qué crees, Elena? ¿Como psicóloga o como amiga? Bueno, la que sea más optimista. A ver, Victoria. Como amiga me parece muy raro que Jerónimo pase tanto tiempo por fuera del trabajo con su jefa. ¿Y como psicóloga? Está detrás de él. ¿Y eso? Que yo no soy psicóloga. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Conocerla bien, analizarla, estudiarla con atención y no bajar la guardia nunca. ¿Y cómo hago eso sin aparecerme todos los días en su oficina? Dejar que la oficina venga a ti. Ya regreso. Victoria, yo tengo que aclararte que la actitud de Jerónimo hacia esa mujer no era igual. Se nota que para él ella es simplemente su amiga, su compañera de trabajo. Que busca cualquier excusa para aparecerse en su casa cuando sabe que su novio también va a ir. Eso es lo bueno de que Jerónimo trabaje en una emisora. Que incluso estando aún en el sauna, podemos saber qué está haciendo. ¿Tenemos una llamada? Hola, Valeria y Jerónimo. Llamo porque quiero comentarles sobre el tema del día. Yo tuve el mismo caso de la mujer anterior con mi marido, con una colega de él en la oficina. ¿Una colega?
¿Y tenía relaciones con ella? Bueno, hasta donde yo sé, no alcanzó a tenerlas porque yo no lo permití, claro. Pero la mujer esta llamaba todos los fines de semana a mi esposo a contarle sus desgracias. ¿Y tu marido qué hacía? Quería irse a consolarla porque dice que le daba mucha pena. Ahí está pintada la raza masculina. Bueno, ¿y tú qué hiciste? Un día me fui yo con mi marido a visitarla a su casa y le di toda suerte de consejos de cómo mejorar su relación con su esposo. Nunca más volví a saber de ella. Como a los 2 meses, renunció y se fue a vivir a otra ciudad. ¿Qué tal? Pues eso es lo que yo llamo agarrar al toro por los cuernos. Y eso es lo que yo llamo inteligencia. Definitivamente las mujeres son millones de veces más inteligentes que los hombres. Y que conste que no lo estoy diciendo para ganar fans, ¿eh? Oh. Sino porque de verdad lo creo. Cuando los hombres apenas vamos, ustedes ya vienen de regreso. Jerónimo, todas las mujeres necesitamos a un hombre como tú. Las cosas serían más fáciles si por fin los hombres o los amigos, los amantes, los esposos, los novios aceptaran que nosotras las mujeres somos superiores. Aquí al aire te propongo, Jerónimo Acosta, ¿quieres ser mi novio? Vete, ella te está esperando. Desde que te conocí, creo que he vuelto a vivir. Fuiste abriendo la pasión y me fui entregando a ti. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda. Pasado, me abrazo sobre las olas y te entregas toda en un solo corazón y nos amamos juntos y nos queremos toda una eternidad. ¿Necesitan ayuda? La edad, desde que te conocí. Arpía de las peores, que lo disfraza de amistad. Es una propuesta interesante y la consideraría si no fuera porque mi corazón ya le pertenece a otra mujer. Oh. Perdóname, Valeria, pero mi corazón le pertenece a una mujer millones de veces más inteligente. Le vale salvar el pellejo. Bueno, pero queremos seguir escuchando de nuestras inteligentes oyentes. Llámenos y cuéntenos sus experiencias o simplemente... Nada más hablen para reportar la intromisión de otra mujer en su relación. No, nuestro loca. Número es el 845. Cambias la voz. Cuenta que hay una arpía que está detrás de tu hombre. Bueno, yo pienso que sería interesante saber qué opina la tal Valeria. No, todas están locas. ¿Qué tal que me reconoce? Ay, Victoria, llama. No. Llama, por favor. No, dije que no. También se valen las pues, noticias. Si no llamas tú. Bueno, Jerónimo, creo que no tenemos más tiempo para llamadas por hoy. Bueno, desgraciadamente por hoy se nos terminó el tiempo. Pero ya sabe dónde encontrarnos mañana y todos los días, aquí en Y2K. Soy Jerónimo Acosta. Y yo soy Valeria Sáenz. Un beso para todos. Te salvó la campana. Buen programa hoy, para las mujeres, claro. Porque los novios y los esposos van a pagar las consecuencias. Jerónimo, es increíble. Cada día más mujeres quieren llamar a opinar. Es que este es un tema que podríamos volver a tocar más adelante. ¿Sí? Yo creo que se quedaron, no sé, al menos... ¿Cuántas llamadas? Como 8 llamadas. 8 llamadas pendientes. Bueno, eso significa que está creciendo nuestra audiencia. ¿Mm? Menos mal que Victoria no oye mucho el programa. ¿Ah, sí? Menos mal, ¿por qué? Porque tiene celos de ti.
celos de mí. Si yo estuviera en tu lugar, también tendría celos. Valeria es una mujer muy joven y muy atractiva. Dos cualidades que juntas son extremadamente peligrosas. Necesito conocerla. ¿Pero para qué? No voy a amenazarla de muerte, al menos no por ahora. Solo quiero mirarla bien con ojo clínico y descubrir a ciencia cierta si es que hay que tenerle cuidado o no. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Entre más importancia le dé Victoria a esa mujer, peor, Camila. Entonces tú eres de las de la escuela de ojos que no ven, con razón que no sienten. Te cuento, por si acaso no estás enterada, que esa doctrina se acabó hace mucho. La reemplazó la de, si quieres algo con mi hombre, te las vas a tener que ver conmigo primero. Yo opino igual que Camila. Es mejor conocer al enemigo. Mira, entre esa mujer y yo no hay comparación. Créanme, si Jerónimo quisiera algo con ella, bueno, yo no puedo hacer nada para detenerlo. Ahí es donde estás equivocada, mi adoradísima amiga. Aunque te parezca increíble, hay maneras para luchar a tu edad contra una mujer de 30. A nuestra edad, querrás decir. Tú y yo compartiríamos la misma generación si no te hubieras encargado de divulgarla por toda la ciudad. Así es que no cabe nada de nuestra edad. Bueno, pero ya me hiciste cambiar de look, de ropa, de todo. ¿Qué más quieres? Los hombres valoran mucho que una mujer se esfuerce por mantenerse joven y bella para ellos. Como nosotras agradecemos que ellos trabajen como mulas para nosotras. Pero aparte de eso, deja de ser tan honesta y predecible. A ver, Camila, ahora no me vas a decir que ser honesta es un defecto. Sí, en lo que tiene que ver con las relaciones amorosas. Primero deja de andar gritando por todas partes que tienes 50 años. Si un hombre te mira en la calle, dile a Jerónimo que fueron 15 los que te miraron. Si uno te insulta, le dices que casi te estrellan por lanzarte un piropo y envíate flores. ¿A sí misma? Claro. Así finges que tienes docenas de admiradores. No. Eso es infantil. Yo no sería capaz de eso. Esa mujer tiene 30 años, Victoria. Jerónimo, ¿qué te pareció el programa? El rating sube todos los días. Me alegra. Lo único que me preocupa es que le están dando demasiada importancia a las llamadas de la audiencia. En eso se les está yendo casi la mitad del programa. Es que si no lo hacemos, se queda mucha gente en línea queriendo hablar. Mejor, Jerónimo. Esas son las personas que escuchan el programa al otro día. Hazme caso. Sé por qué te lo digo. No en vano tengo tanta experiencia. Bueno, pero el programa de más audiencia de esta emisora lo inventó Valeria. Uh-huh. Así es que voy a comentarlo con ella, a ver qué opina y luego te cuento. ¿Eh? Jerónimo, antes de que se me olvide, necesito que el jueves te quedes con Martín porque Silvia y yo vamos a salir. Gracias. Perdón. ¿Oí mal? ¿O me acabas de exigir que me quede con mi hijo para que salgas con mi exesposa? Sí, el jueves. Pero no nos vamos a demorar mucho, así que no es tan grave. Excelente programa hoy. ¿Ya te lo había dicho? Silvia, soy yo. Necesito verte. Es urgente. Este es el
al teléfono de Tatiana López. En el momento no me encuentro. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Martes, día de lavar ropa. ¿Hola? Hola, hija. ¿Papá? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Pues bien. Bien, acabo de llegar de la universidad. ¿Van bien los estudios? Sí, sí, todo perfecto. Paula, quisiera que nos viéramos esta noche. No, para nada en especial, solamente para platicar contigo. Extraño nuestras conversaciones. ¿De verdad? Yo también, y mucho. Y además te extraño mucho a ti. Sabes que me puedes llamar cuando quieras, ¿eh? Oye, papá, me encantaría invitarte a mi casa. Bueno, al departamento. ¿Por qué no vienes esta noche? ¿Al apartamento de Sebastián? A nuestro apartamento. Hace un mes que te casaste y todavía no conozco tu apartamento. Ah, bueno, pues entonces ya es hora, ¿no? Está bien. Esta noche voy a tu casa. ¿Qué? Lo único que quiero es que nos sentemos con lápiz y papel y organicemos mejor el tiempo que cada uno va a estar con Martín. Va a ser mucho más fácil para ambos, Silvia. Vamos a poder planear con anticipación cosas como citas, reuniones, viajes. ¿Te das cuenta? Es en beneficio de ambos. Okay. Bueno, habiendo dicho eso, ¿qué demonios estabas pensando cuando decidiste decirle a Guillermo que me avisara que el jueves tenía que quedarme con Martín? Ya decía yo que tanta amabilidad y tanta cortesía eran pura fachada. Tú me hiciste cancelar dos citas que tenía importantísimas para decirme esto. En primer lugar, Guillermo no es quien para decirme cuándo o no quedarme con mi hijo. En segundo lugar, a mí tú no me puedes avisar como si mi tiempo no fuera importante. Lamento mucho que hayas tenido que cancelar dos citas para algo que tiene que ver con tu hijo. No, Jerónimo, no son dos citas. Son dos muy importantes citas. Una con el presidente del banco y la otra con el gerente de la sucursal del Pacífico que está en la ciudad. Si no me crees, mira, las cancelé, Jerónimo, porque me dijiste que algo grave estaba pasando con mi hijo. Silvia, algo grave está pasando con él. ¿Qué? No puedo creer que no lo veas. Lo estás dejando solo y lo tratas como si fuera una pelota de ping-pong que puedes mandar a mi lado de la cancha cuando tienes algo importante que hacer. Silvia, ¿tú no crees que Martín se da cuenta de que te estorba? A mí no me estorba, Martín. Lo que pasa, Jerónimo, es que tú nunca pensaste que yo sería la mujer exitosa que soy ahora. Sí, y por eso tienes rabia y tienes celos y los descargas contra mí haciéndome pensar que soy mala mamá. Silvia, eres una mujer que gana un muy buen sueldo. Eso no te lo quito. Pero eso no te da derecho a tratarme como si yo fuera una persona de segunda. Mira, a lo mejor yo no tendré citas con presidentes, gerentes, pero tengo cosas importantes que hacer y no las puedo dejar abandonadas solo porque tú tienes una cita amorosa con tu novio en turno. No seas descarado, Jerónimo. Yo me encargo de Martín el 100% del tiempo. Pedirte un día es mucho sacrificio. Dime, ¿mucho? No se trata de eso. Y por favor, no intentes convertir esto en una guerra de culpas. Además, si tu vida es tan ocupada que no dispones de suficiente tiempo para él, ¿por qué no mejor me entregas a Martín definitivamente? ¿Me quieres quitar la custodia de Martín? ¿Eso quieres?
sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver, Jerónimo. Además, dime con qué lo vas a sostener. Dime, por curiosidad, ¿le vas a pedir dinero a Henry, a tu amigo? Ah, no, a Victoria. Sí. Mejor aún, pídeme dinero a mí. A ver. Yo no estoy diciendo que te quiera quitar la custodia, Silvia. Lo único que estoy haciendo es buscando una conciliación y reglas claras. Es mucho pedir. Y tú no entiendes que mi vida no gira en torno a la tuya, Jerónimo. Hay cosas que suceden y yo tengo que remediar. De un momento a otro. Así que, lo siento, pero lo que me pides es imposible. ¿Sí? O te acoplas, o te acoplas. O me acoplo, o me acoplo. Sí. Gracias por darme opciones. Gracias por hacerme perder el tiempo. Gracias. Y el café estaba horrible. La gota japonesa. La estrangulación por etapas. La muerte a cosquillas. No. Estoy seguro que no existe tortura peor que Silvia Reyes. Y no, el café está delicioso. Mira, lo único que dijo después de que te fuiste fue: ese joven no me gusta. Bueno, por lo menos debería darme la oportunidad de defraudarlo para que entonces sí diga que soy mala persona o lo que quiera. No, él no piensa que eres mala persona, aunque diga lo contrario. Lo que pasa es que eres un niño rico y para él ese es un defecto gravísimo. Claro, pero para mí eso es más como injusto. Yo sé, pero a él no le ha tocado fácil. Se ha encontrado con mucha gente adinerada que se ha aprovechado de él y de su honestidad. Para él los ricos son ladrones de cuello blanco que tapan todas sus porquerías con dinero. ¿Y solo en la clase alta hay ladrones y todas esas porquerías? No, pero él piensa que los pobres son personas honestas, trabajadoras, que son felices en la vida sin necesidad de tener mucho. Claro, y además debe estar muy preocupado porque, pues en cualquier momento yo podría robarle a su hija. Sí, seguramente, sí, seguramente tiene algo de celos, pero creo que lo que realmente le preocupa es que entre tú y yo exista algo realmente serio. ¿Y por qué? Bueno, se sentiría terriblemente incómodo con una familia que es de una clase social tan distinta a la de él. Y bueno, no lo tomes a mal, pero tiene toda la razón en preocuparse. Bueno, probablemente mi abuela y mis hermanas sí serían un gran problema, pero mi mamá no. A ella no le importa todo ese tipo de clases sociales y esas cosas, al contrario. Mira un ejemplo, Carlota. Ya casi es parte de la familia. Sí, pero siempre mantienen una distancia. Ahora, es muy diferente que uno de sus hijos se involucre con una persona de una clase social igual a la de su empleada de servicio. Ah, bueno. Si lo dices así, sí suena feo. Bueno, pero es que la realidad no es linda. Buenas, buenas. Ah, qué bonitas horas de llegar. ¿Qué? ¿A qué hora llegaron ustedes? Hace 15 media hora. Minutos. Bueno, yo llegué hace 15 minutos, pero Santi estaba aquí hacía media hora. Ajá. Y yo me adelanté a revisar unas partituras. Después de 15 minutos llegó Estrella. ¿Qué? Pero bueno, tranquilos, que lo que llegó no fue la policía, ¿no? Pillines. Mi único pecado fue no ser gerente de un banco, o arquitecto, o abogado. Lo que no me explico es por qué Silvia se casó conmigo, doña Tea. Ella sabía que yo era un periodista desde que nos conocimos. Cualquiera sabe que los periodistas no aspiramos a ganar grandes cantidades de dinero. Nos conformamos con hacer buenos artículos que alguien lea. Y si tenemos suerte con cambiar algo de la realidad de nuestros países a través de la denuncia. Yo nunca fui amante del dinero. Durante el noviazgo, a Silvia le parecía que yo era un soñador maravilloso. Y ahora soy un iluso.
Decía que yo era un poeta de la vida. Y ahora soy un fracasado. Con sus amigas comentaba que yo era un hombre de fantasía. Y ahora le parezco un imbécil sin ambiciones. ¿Qué pasó, doña Tea? ¿En qué momento dejé de ser el hombre de sus sueños a ser el desgraciado con el que tiene que compartir a su hijo? Ay, en el momento en que la vida real empezó a ser demasiado real para ella. Eso nos pasa a todos los que nos casamos. Doña Tea, ¿usted también se desilusionó de su Benigno? No, pero es que yo no era una mujer profesional, Jerónimo. Ah, entonces, los hombres que se casan con mujeres profesionales están condenados a convertirse en las pesadillas de ellas. Bueno, a menos que ganen más o tengan una mejor posición laboral. Esa es la ley de la vida, Jerónimo. Las mujeres pedimos a gritos igualdad de condiciones, pero en el fondo queremos saber que tenemos un hombre que, en dado caso, pueda encargarse de nosotras. Ese es un buen tema para el programa, doña Tea. Bueno, al menos la visita de Silvia sirvió para algo. Voy al mercado, ¿necesitas algo? No, no, doña Tea. Mi refrigerador está lleno. Esta vez entonces te pagaron bien lo del bingo, ¿ah? Sí, lo suficiente para salir de algunas deudas y hacer compras. Así es que estoy feliz. Doña Tea, si ve llegar a Silvia, dígale a Elvis que me avise. Bueno. No quiero que me vaya a agarrar desprevenido. Se le quedó su agenda digital y estoy seguro de que ella no es capaz de pasar el resto del día sin consultarla. Demasiado tarde. Ahí está ella otra vez. No le pelees más, Jerónimo. No soy yo, doña Tea, es ella. No me voy a dejar amargar más el día, así es que toma tu agenda y ve. ¿Te arreglaste así para mí? Solo para ti. Cuando venía para acá, un hombre casi se estrella por mi culpa. Sí, por quedarse viéndote. ¿Sabes qué me dijo? Adiós, mamacita. No. Aprenda a conducir, vieja tonta. ¿No ve que el semáforo está en rojo? Ay, yo ya me estaba poniendo celoso. ¿Me amas mucho? 3 horas de salón de belleza. Un hombre me mandó flores. ¿Ah, sí? ¿Quién fue el desgraciado que se atrevió a mandarte flores? Se llama Jerónimo. Simpático el muchacho. Más o menos. ¿Sí? Sin importar la edad, desde que te conocí. Hola. Pasa. ¿Te ofrezco algo de tomar? ¿Cuántas habitaciones tienes? 3. Tengo refrescos o a lo mejor hay una cerveza, ¿quieres? ¿Y cuántos baños? 1, papá. ¿1? Sí. ¿Para cuántos? Somos 4. Sebastián, sus amigos y yo. Si tienes hambre, puedo prepararte algo. Hija, este lugar es demasiado pequeño para ustedes, Paula. Y... Mira, es solo por un tiempo. Además, la habitación es cómoda y no es tan pequeña. ¿Es esa? Sí. ¿La quieres ver? Pues esta es.
Hija, no puedo creer que Sebastián te haya traído a vivir en estas condiciones. No cuando has estado acostumbrada a otra cosa. Papá, ya te dije que, bueno, va a ser solamente por un tiempo. Si hubiera sabido, les hubiera ofrecido comprarles algo. Pequeño, pero al menos no compartido, hija. Perdóname. Me es difícil encontrar a mi hija viviendo como estás viviendo. Perdón. Ay, no creas, ¿eh? Para mí tampoco ha sido nada fácil. Pero le hice una promesa a mi esposo, a Sebastián, y estoy tratando de cumplir mi palabra. ¿Y? ¿Las cosas entre ustedes están bien? Sí. Sí, estamos tratando de salir adelante. ¿Y? ¿El trabajo? Bien, bien, bien. Sebastián estaba muy contento, trabaja muy duro, pero bueno, él dice que lo tratan muy bien. ¿Han intentado acoplar sus obligaciones a los estudios? Solamente por tratarse de una recomendación mía. Pero ayer me llamó Manuel Urdaneta, el dueño del bufete. Y me dijo que no sabe cuánto tiempo más puede seguir apoyándolo. ¿Piensan despedirlo? No. Pero seguramente le van a pedir más horas en la oficina y, como entenderás, no le puedo exigir a Manuel que no lo haga. Claro. Bastante hizo con aceptarlo en el bufete sin tener experiencia. Sí, no, tiene razón y bueno, entiendo perfectamente. ¿Y dónde está Sebastián? Me imagino que debe estar todavía en la oficina. Pero bueno, no sé, lo llamé al celular, pero no me contestó. Bueno, ¿qué te traigo de tomar? Bueno, ya vengo. ¿Quieres una copa de vino? Quiero quedarme recostada sobre tu pecho toda mi vida. Bueno, la mitad es tuyo, la otra mitad es de Martín. Ay, ay, ay. Se me había olvidado lo maravilloso que es quedarse abrazados después de hacer el amor. Ay, a mí también. Mi deseo por ti, después de hacer el amor, se multiplica por 10. ¿A cuántas se lo has dicho? Bueno, siendo honesto, solo a Silvia. Es increíble, pero en algún momento sentí amor por ella. Voy a creerte, pero solo porque te quiero. Después de separarte, ¿ha habido muchas? Ay, uno se puede acostar casi con cualquier mujer, pero solo con una se siente el deseo de dormir abrazado toda la noche. Contigo. Te quiero. No, no me la cambies. Me adoras. Ay, así está mejor. Así que probablemente tengamos que contratar 2 o 3 abogados más. Así se van a poder encargar de esas nuevas cuentas. Como te darás cuenta, el bufete no puede estar mejor. Me alegra mucho escucharlo. Porque, bueno, el día que me heredes el bufete, quiero recibirlo en las mejores condiciones y marchando a la perfección. Oye, ¿hoy otra vez estás solo? ¿De qué hablas? El otro día me llamaste para vernos porque Tatiana estaba en no sé dónde. Así que bueno, asumo que hoy también estás solo. Bueno, yo vine a verte porque tenía ganas de ver a mi hija, porque me hacías falta, no para matar el tiempo. ¿Y Tatiana? Bien, 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 bien. Muy bien. Con mucho trabajo y atareada con lo de
la decoración del apartamento. Tú sabes, para una mujer el apartamento nuevo, las cosas que hay que comprar, pues nunca se acaba. Pues sí, me imagino. Ay, en cambio yo con este lugar, me encantaría sacar un par de objetos decorativos que sobran. Se llaman Juancho y Guillo. Entonces, ¿todo bien con Tatiana? Mejor que bien. Incluso hemos estado pensando en casarnos.